Fernando Sustaeta, vengo, como ha dicho Belén, de la empresa Nervin, y no voy a hablar de plásticos. Lo siento. Si ese era el tema. Sí tiene relación con todo lo que estamos hablando de reaprovechamiento, reciclaje, pero todo de la parte biológica. Nosotros tenemos un proyecto que lo llevamos desarrollando desde el 2011 de acuicultura sostenible, y para eso hemos desarrollado un sistema de bioeconomía circular basado principalmente en un sistema que se llama acuaponía, que ahora veremos. La idea es, el proyecto surgió de, ¿qué se puede hacer para tener una acuicultura sostenible? ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? En Euskadi no tenemos acuicultura. ¿Qué se está haciendo en otras partes del mundo y cómo podemos aplicarlo a la parte de Euskadi? ¿De acuerdo? Entonces, nuestra instalación es esta, estamos en Hondarribi y... A ver si lo hago bien, el puntito. Eso es. Nosotros, en un sistema tradicional, lo que se hace para cultivar peces es se coge el agua, se trabaja el agua con los peces, se carga orgánicamente, es decir, se contamina orgánicamente ese agua, pues porque se le da de comer a los peces comen, excretan, ensucian el agua y el agua se tira. Eso tiene varios problemas a nivel de sostenibilidad. Primero, se está consumiendo muchísima agua, con lo cual somos dependientes de un medio cercano. Si tenemos peces de agua dulce, hay que estar cerca de un lago, etc. Si son peces de mar, pues hay que estar cerca del mar. Consume mucha energía porque hay que trasladar muchos miles de millones de litros de agua al año, y sobre todo estamos contaminando el río, el mar, etc. con toda esa carga orgánica. Bueno, nosotros lo que hemos desarrollado es un sistema para poder reaprovechar continuamente el agua, pero sin utilizar medios no orgánicos. Es decir, cuando empezamos a recircular el agua, para que los peces estén en un medio adecuado, hay que sacar esa materia orgánica. En un sistema tradicional se tira el agua y se quita todo. En nuestro caso tenemos un pez, se llama tilapia. Luego, cuando terminemos la presentación, os haré un examen y os preguntaré el nombre del pez. Bueno, es un pez que es el segundo pez más consumido en todo el mundo, excepto en Europa. ¿De acuerdo? Es el primer pez en Asia, el primer pez en África, el segundo en Estados Unidos, el primero en Sudamérica, cero en Europa. ¿Por qué? Porque es un pez de agua caliente. Es originario del Nilo, de Egipto, con lo cual se ha desarrollado muchísimo en los lugares en los que de forma natural se podía trabajar. En Europa no. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido es desarrollar una ingeniería, un sistema que adapta el cultivo de una especie de agua caliente en un lugar frío como es el nuestro. Nosotros estamos en Hondarribi y hace frío. Hace frío porque en realidad el pez necesita vivir por encima de los 25 grados durante todo el año. Entonces, este pez, cuando le damos de comer, genera una carga orgánica en el agua que tenemos que eliminar, pero sin eliminar la energía y sin eliminar el agua. Para eso, luego volveremos a esta pantalla, hemos diseñado un sistema de reaprovechamiento continuo de todo el sistema interno, de forma que solamente con agua de lluvia, mediante una filtración, eliminación de hojas, partículas sólidas, etc., podemos hacer un cultivo de peces. ¿Qué ocurre? Que la materia orgánica que se genera ahí la tenemos que sacar de alguna manera. La primera de las partes es gestionar los residuos orgánicos sólidos. Tenemos unas máquinas, unos filtros mecánicos que eliminan todos los sólidos que son superiores a 40 micras. ¿De acuerdo? Todos esos sólidos, si los tirásemos a un río, a un lago, al mar, generarían un bloom de microalgas, un crecimiento masivo de microalgas, porque se alimentan de esa materia orgánica. Cuando vemos en un lago, en un río, que todos los peces están muertos y el agua está verde, no es porque nadie haya echado un químico. Generalmente el vertido es orgánico. El problema es que las microalgas han encontrado comida para crecer y en el momento que crecen consumen el oxígeno que hay en el lago y mata a todos los peces. Peces, cangrejos, etcétera, que tienen mayor necesidad de oxígeno. Bien, para que eso no ocurra, nosotros lo que hacemos es trabajar estos residuos orgánicos que sacan los filtros mecánicos mediante lombricultura. Es el primero de nuestros filtros biológicos. Es decir, ¿esto cómo se hace en la naturaleza? Bueno, pues uno de los problemas orgánicos son los sólidos que mediante lombricultura los volvemos a introducir en el sistema.
Las lombrices se comen esa materia orgánica, ya no es contaminante, generan un humus, un compost que se puede introducir en el mercado. Generalmente se utiliza para enriquecer tierras que son pobres o para venderlo en bolsitas así en los gardens para cultivo de geráneos, etcétera, en casa. Con lo cual, algo que ya era malo y contaminante lo hemos vuelto a introducir. Y el excedente de lombrices que conseguimos de aquí lo podemos utilizar como alimento para los propios peces, ahorrando hasta un 20% en el alimento del pez y dándole de forma natural una proteína orgánica y fresca. ¿De acuerdo? La idea es, esto no es malo, la naturaleza lo hace de alguna manera, vamos a intentar simular ese micro entorno biológico para volverlo a introducir. ¿De acuerdo? Entonces, los residuos sólidos que se generan en la acuicultura a partir de la filtración mecánica y de la limpieza de los tanques, mediante la lombricultura ya lo hemos vuelto a introducir. Ese es el primer paso del reaprovechamiento. ¿Qué ocurre? Hay otra materia orgánica que la máquina no puede filtrar, que está disuelta y que necesitamos el segundo filtro, también biológico, para introducirlo en el sistema. Hay unas bacterias que se alimentan de diferentes compuestos orgánicos, principalmente nitrogenados, que son los que producen los peces de acuicultura, que son muy contaminantes en el agua, que matarían a los peces, pero se alimentan, esas bacterias se alimentan de esos compuestos nitrogenados, generalmente son amoniacales, amonio y amoníaco. Hay dos familias microorganismos, de bacterias, que se llaman Nitrosomona y Nitrobacter, que se alimentan de esos compuestos nitrogenados, de esos amonios, y lo convierten en nitrato, de forma natural. Unas bacterias que se encuentran en todas partes, si encuentran el medio adecuado, que es sin luz y con amonios, pueden conseguir que esto, que era perjudicial para los peces, lo pueden convertir en nitrato. Y el nitrato es el alimento principal de las plantas. Con lo cual, con un sistema de acuaponía, que es un sistema sin tierra, pero con un sustrato, que recibe el alimento del agua que viene de los peces, se pueden cultivar todo tipo de vegetales, todos. Como hemos visto antes, nosotros producimos fresas, lechugas, todo tipo de tomates, en un sistema en el que, como veis, sobre unos postes, un sistema lineal de cultivo sobre un sustrato que se llama arlita, podemos cultivar, bueno, estos son planchas flotantes, es un sistema que se llama raft, simplemente una bañera y las lechugas flotando y se pueden conseguir hasta 6 ciclos anuales de cultivo de vegetales. ¿Qué ocurre? Que los vegetales absorben los nutrientes, parte del agua también, pero absorben los nutrientes, y una vez que esos nutrientes ya están eliminados del sistema, ese agua se puede recircular de nuevo a los peces. No hemos tirado ni una gota de agua, no hemos contaminado ningún río, y todos los residuos orgánicos que se han generado, tanto sólidos como disueltos, se han vuelto a reintroducir en el sistema para el reaprovechamiento continuo. Obviamente, los peces necesitan comida externa. Hemos desarrollado un pienso sostenible que no tiene ningún tipo de origen marino, no se ha matado ningún pez para hacer harina de pescado para dar de comer a los peces, y el 20% de ese alimento además viene del propio sistema, de las lombrices que se generan. El 20% de agua que necesitamos en un sistema tradicional utiliza un 100% de agua diario, hay un desecho del 100% diario de agua. Con este sistema hacemos un ahorro de hasta un 80%. Semanal, no diario, sino semanal, de ese agua. El agua que nos hace falta se vuelve a restablecer del agua de lluvia y el ciclo es continuo y equilibrado. Obviamente hay que saber cuántos peces, cuánta agua, cuántas lombrices, cuántos vegetales, qué vegetales en cada momento del año, porque no es lo mismo una lechuga en enero que en diciembre o que en agosto, y no es lo mismo una lechuga que un tomate. ¿De acuerdo? Entonces, todo ese estudio es lo que hemos desarrollado durante 5 años en una planta piloto, y ahora ya tenemos la planta industrial donde producimos en esta parte de aquí en 2 líneas de producción, porque van a 2 tamaños diferentes. Tenemos peces de 200-300 gramos que son de ración y peces de 750-800 gramos que son para fileteado, con los que podemos conseguir aproximadamente, las 2 líneas son aproximadamente 50.000 kilos de pez al año, en un agujero en Hondarribia, en 4 invernaderos. Y de aquí podemos conseguir aproximadamente unas 100.000 lechugas al año, 5.000 kilos de tomate y 3.000 de fresa. Todo eso solamente con agua de lluvia y haciendo cero desperdicio. Y además, este pez que tenemos aquí, como tenemos todo el sistema automatizado, sabemos qué ha comido, en qué agua ha vivido, cuáles son sus padres, qué han comido sus padres,
en qué agua han vivido sus padres. Tenemos una trazabilidad de doble nivel que nos permite asegurar la calidad y la seguridad alimentaria de ese pez. Está libre de anisakis, libre de metales pesados y, si me permites, libre de microplásticos. Porque como no está en el mar, solamente teniendo el aporte del agua de lluvia, hemos eliminado la posible contaminación de ese agua de cualquier tipo de vertido. Sí que tenemos algunas variaciones en el pH del agua, porque la lluvia en verano, al haber menos concentración de agua, las emisiones de CO2 pueden acidificar un poco ese agua, pero con el control del pH de esta entrada de agua, todo lo demás es un equilibrio. ¿Cómo se llama el pez? Porque os ha avisado, ¿eh? Porque os ha avisado. ¿Eh? Riquísimo. ¿Qué voy a decir yo de mis niños? Es un pez de agua dulce. Es un pez insulso. Es decir, hay que darle cariño. Pero incluso al pez carnívoro depredador más fantástico del mundo, como puede ser el besugo, siempre se le hace un sofrito con una guindillita y un... Al final, el 80% es el cariño que le demos en el cocinado. Estamos trabajando con comedores escolares para que el gobierno vasco valide el pez en los comedores escolares, para que los niños que vayan a comer pez en el cole pues puedan comer algo de kilómetro cero, que sea sano, sin anisakis, sin espinas, sin metales pesados y con algo que está hecho aquí. Esa es la idea. El reaprovechamiento continuo. Le ponen un nombre muy bonito que está muy de moda, bioeconomía circular. Pero bueno, esa es... Gracias.